Desde el 2013 se ejecuta la construcción del sistema de acueducto en el municipio de Guisa, provincia Granma. En este sitio montañoso no existía una infraestructura hidráulica y en tiempos de sequía mostraba impactos negativos al deprimirse sus fuentes de abasto. Las principales acciones constructivas que se han realizado en el acueducto Guisa, tengo que decirle que la conductora de 500 que viene desde la planta potabilizadora hasta el tanque, el tramo 1 ya se ejecutó totalmente, ya tiene todas las acciones constructivas realizadas. Se trabajó también en la conductora, que es la que va a alimentar la planta de los 110 litros por segundo a la planta, desde la toma de fondo de la presa de Guisa hasta la planta potabilizadora también está. Se han terminado ya dos sectores hidrométricos completos, que es el sector de la Estrella y el sector del Braulio. En estos momentos el impacto que se ha producido con la ejecución de las redes del Braulio Coronú y el sector hidrométrico de la Estrella, alrededor de 9.000 habitantes, están cogiendo agua de calidad en un periodo de 3 o 4 días hasta tanto se terminen las redes de los 3 sectores hidrométricos, que alrededor de 20.000 habitantes cogerán agua diariamente. Aparejado a las acciones para mejorar el abasto de agua a la población, se mejoró el vial de acceso al sistema de acueducto. Tenemos alrededor de 6 kilómetros de camino, que actualidad tenemos ya 4 kilómetros de camino totalmente rehabilitado y con acceso perfecto para el transporte. Aún restan acciones para la conclusión del sistema de acueducto Guisa, pero gran parte de los habitantes de este terruño ya palpa y se beneficia con ese imprescindible recurso para la vida. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.